Mañana, doctor. María. Soy María, no soy Ramiro. No, lo creo sé, que voy. Gracias a Vamos Dios. A tener una diferencia no, ahí. Bueno, aprovechemos, le mandemos un saludo a Ramiro, que está recuperando de su problema de hemorroides, que tanto lo estaba quejando. Eso no había que decir, doctor. Ah, ¿estamos al aire? Perdón. No, no, quería mandarle un saludo a él para que se recupere. Un beso, un beso. Él sabe creo que, yo creo lo que mucho. Me está llamando en este momento. Sí, no, él sabe que yo lo quiero mucho y que estoy velando por su salud, obviamente. Bueno, doctor, vamos a abordar un tema muy importante para la gente, para que conozca sobre la prevención de ciertas enfermedades, pero además también ya conocer si la tenemos a la enfermedad en sí, en este caso, quistes renales, ¿sí? Así es, bueno. ¿Qué es? Un poco, el quiste renal, ¿por qué traigo un poco a veces este tema a la mesa? Porque me pasa muchas veces que en el consultorio me consultan mucho por algo, entonces quiero traerlo para que claro, se de interés. Se escuche un poco más. Entonces, el quiste renal por ahí asusta mucho porque un paciente, vas vos a una consulta por otra razón, sí, y te piden una ecografía y en los riñones aparecen estos quistes renales. Entonces el paciente viene preocupado a la consulta con el urólogo para preguntar qué es esto, uh-huh, con temor a que sea algo malo. Y para que se quede un poco más tranquilo, los quistes renales, el 90-95%, vamos a ser un poco más generoso, son benignos, son como burbujas de agua en, sí, el riñón, ¿sí? Que en algunos casos pueden tener algún significado mayormente patológico, pero en la mayoría de los casos no. O sea, no quiere decir que le tenemos que dejar de llevar el apunte a esto, sino ocuparnos pero de una manera por ahí un poco más relajada, como yo le digo muchas veces a mis pacientes, no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse de las cosas. Entonces, sí. Sí, sí, sabemos, sí, que el 95% son benignos, cuando son de forma aislada, o sea que tenemos un quiste, dos, sí, o tres. Hay ciertos casos donde se genera una enfermedad poliquística, que ya es una enfermedad hereditaria, que tiene otras connotaciones donde pueden afectar la función del riñón, entonces eso ya tiene otro tipo de tratamiento, sí, por supuesto. Los quistes que son estos quistes simples, digamos, que son, como te decía, una burbuja de agua, sí, que se genera en el riñón, muchas veces lo tenemos también desde nacimiento y por ahí se van haciendo un poco más grandes, uh-huh, y no tienen más implicancia que esa, salvo que sean de gran volumen, como por ahí vemos en las imágenes que se pueden generar quistes de gran volumen que generan simplemente un problema por compresión, por el tamaño que llegan a tener, por eso hay que controlarlos por lo menos una vez al año. ¿Y quién les padece más, hombres o mujeres, doctor? Es indistinto, uh-huh, generalmente es más común en hombres, pero es bastante pareja. ¿Por la ¿Por qué en el hombre? No tiene una porque como te digo, tiene en algunos casos, cuando ya se trata de una enfermedad poliquística, tiene alguna connotación genética, entonces se transmite más en los hombres. Sí. Y en algunos pocos casos, que esta es la parte importante por la cual hay que controlarse estos quistes una vez al año, es que algunos de estos quistes pueden tener una transformación maligna, pero no todos, porque nosotros lo clasificamos a estos quistes en grado 1, 2, 3 y, sí, 4. El grado 1 y 2 nunca se va a transformar en algo maligno, siempre van a quedar como están. Claro. En cambio, cuando ya vemos que es un grado 3 o 4, que eso lo va a saber obviamente el especialista y le va a decir, bueno, esto es un grado 3 o un grado 4, sí pueden tener transformación maligna y pueden tener que recurrirse a un procedimiento quirúrgico para solucionarlo. Claro. En el otro caso, cuando son quistes simples, cuando apuntamos a lo benigno, que es lo que más quería hablar un poco hoy, eso no tiene una resolución quirúrgica, claro, no hace falta en realidad, uh-huh, tener una resolución quirúrgica, porque antes se pensaba que sí, se los operaba a todos. En este caso, a partir de hace un tiempo a la fecha, ya no se los opera, simplemente se los controla, salvo que generen algún inconveniente, como te decía hace un rato, por el aumento del volumen de este, claro, quiste, simplemente por una compresión, porque el paciente sienta molestias, ¿sí? Pero de ahí en más no le va a generar ningún otro inconveniente más que ese. Sí, como te decía, una vez al año por lo menos, sí, hacerse los controles. Es fundamental. Sí, eso es fundamental en cualquier patología. Exacto, sabemos, siempre sí, sabemos, sí, 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 fomentamos desde aquí eso de que el paciente debe hacerse los controles una vez al año por lo bien, menos, de generales, digamos, bien, todo bien, tipo. Bueno, ¿sí? Doctora, ¿dónde lo podemos encontrar entonces para como, cualquier consulta? Como siempre, en Santiago 615, en el Centro Privado de Urología, o en las redes a través de Facebook o de Instagram como CPU Tucumán o como Doctor Hilda Ras. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos. Bueno, ahora tenemos una propuesta.